Banal TV. Autorizado como cabildo que hemos trabajado de manera responsable, porque quiero comentarles que somos el único municipio en la zona que está entregando útiles escolares y que también está entregando estos vales para los uniformes. Hay quien dice que no es mucho, pero yo quisiera decirles que solamente en vales de útiles, de uniformes escolares, son cerca de 8,000 vales. Si multiplicamos 8,000 por 3, pues yo creo que es una cantidad considerable, más de 3 millones de pesos más los útiles escolares, y que de alguna manera lo que buscamos precisamente es incentivar a la educación, poderle dar una herramienta a cada uno de sus hijos para que puedan decir: estos útiles escolares llegaron a mi casa porque soy estudiante, soy un estudiante responsable y además voy a contribuir con el gasto de la casa. Por otro lado, también es importante que los vales de uniformes, pues de alguna manera apoyan a la economía de las familias temascalapenses. Para nosotros es una gran satisfacción, como les decíamos, una, porque estamos siendo el ejemplo de la región entregando estos paquetes y vales de uniformes escolares. ¿Por qué? Derivado de una política de una administración responsable, donde aplicamos la austeridad desde hace más de 3 años, donde lo hacemos de manera responsable y los resultados hoy son esos. Nosotros no venimos solamente en una época electoral, y eso es lo interesante de este programa. Lo interesante es que se haga un programa institucional que llegue a todas las familias temascalapenses, que llegue sin distinción de partido, sin distinción de colores, y precisamente es haciéndolos de manera institucional, hacer bien las cosas y poder entregar estos resultados a cada uno de ustedes. Lo decía yo hace un momento, una es impulsar la educación a través de estos estímulos escolares. La otra es que finalmente es un apoyo a la economía familiar. El primero es apoyo a la educación, el segundo es un apoyo a la economía familiar, y bueno, el tercero, que también es importante, todos los proveedores que son de uniformes escolares son del municipio. Para nosotros como municipio, el que podamos gastar 3 millones de pesos, pudiésemos ver lanzado una licitación pública y que viniera una empresa del Distrito Federal, que viniera de Pachuca, trajera los uniformes y se llevara los 3 millones de pesos por allá y por allá se los gastara. La intención de esto es que sean proveedores del municipio, que los 100 mil, los 20 mil, los 1,000 que vaya a ganar un proveedor, los deje en la comunidad. Aquí compra su refresco, aquí compra sus tortillas, aquí seguramente le da empleo a una persona, y esa es otro de los objetivos que tiene este programa, el poder activar la economía derivado de toda la situación tan difícil que vive el municipio. Y ya para sellar con una cerecita en el pastel, pues estamos entregando estos útiles escolares con una bolsita ecológica, precisamente para hacer conciencia con ustedes, padres de familia. Banal TV.